Con la pelota en la cabeza es el proyecto cultural que nace en el año 2006 por miembros de la barra que deciden crear un proyecto social y cultural para la convivencia en el fútbol. Queríamos implantar esa pasión, esa arte y ese sentimiento que el fútbol hace sentir en las personas, que lo lleven a otros artes, pero relacionados con el fútbol. El concurso se realiza para que participe todo tipo de público, cualquier hincha del fútbol. La única condición es que el trabajo sea de cualquiera de las modalidades que se hacen: escritura, pintura, música, cómics, dibujos, fotografía, sea relacionado con el fútbol. La manera de participar es crear un arte única, auténtica, propia. Y se hacen muchas veces dos categorías: categorías por edades o por competencia o estilo, que puede ser en pintura, libre o con alguna temática. La cobertura del proyecto se inicia primero en la ciudad de Medellín, luego nos extendemos al área metropolitana y llegamos a hacerlo de manera departamental. Cada año tiene su región o su zona de influencia para el proyecto. En la recopilación de las 10 ediciones de Con la pelota en la cabeza, hemos sacado libros, folletos, pinturas, CDs, donde se refleja el trabajo que se realiza. Seguimos trabajando para que este proyecto siga creciendo y seamos un ejemplo para el mundo, para la sociedad y para el fútbol en general.